¡Siéntate, si puedes! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Hearthstone. Vamos a continuar con el modo aventura. Pero antes, bueno, tenemos la misión diaria. Paladino con el guerrero. Que no me gusta ninguna, tío. Porque es que apenas les uso. Tengo que hacerme un mazo ya en plan bueno con todos. Todas las clases, tío. Al final me ha dado casi lo mismo. Vamos a hacer un cambio en el mazo. Porque ya tengo al Doctor Boom. Tenía polvo arcano suficiente. Bueno, casi, o sea, tenía que desencantar una carta, ¿vale? Así que la desencanté y ya está. Era una legendaria que no tenía RP, obviamente, ¿no? Pero era una legendaria que nunca usaba, así que la he desencantado. He mandado 400 de polvo arcano. No desencantéis cartas que no tenéis, sobre todo si son legendarias, ¿no? Pero es una carta que nunca usaba, ¿vale? Así que prefiero tener a Doctor Boom, que es una carta que se usa en todos los mazos. Y ya está. Bueno, esta me la dieron en un... en un sobre que conseguí ayer en una arena. Vale, pues vamos a quitar a Maligos. Y a ver dónde está. Al Geomántico de Kobold. Y vamos a poner al Malabarista de Cuchillos, que cuando, si le tienes en mesa, cuando sacas una carta, da un punto de daño a cartas o a cabeza, ¿vale? O sea, al héroe enemigo. Y metemos al Doctor Boom. Cuando le invocas, bueno, como veis, es un 7 de maná, 7 de ataque y 7 de vida. A su vez invoca a dos cartas más, que son dos bombas, cada una con un punto de vida y un punto de ataque. Que obviamente las puedes usar como cartas normales, ¿no? Para atacar, para hacer lo que quieras. Las puedes chetar, puedes hacer todo lo que puedes hacer en unas cartas. Y cuando se destruyen, quita dos puntos aleatorios entre cartas o el héroe enemigo, ¿vale? Así que es que está muy chetado. Así, porque sí, tiene mucha vida y hace lo de... lo que ya vimos. Es una araña gigante. No, la gigantesca reina araña agenda miles de crías que se alimenta de los cadáveres de los intrusos. Eso, hace lo del daño por hechizos, pero es que es mejor Doctor Boom. Así que vamos. Bueno, vamos a elegir el mazo. He notado que el juego a veces, o sea, la grabación se corta mi voz cuando cambio de pantalla, no hago así. No es cosa mía, o sea, pasa solo. Así que no puedo controlarlo. Sobre todo en las pantallas de carga, ¿vale? Pero bueno, me callo y ya está. Tampoco tala tanto. Bueno, pues estamos ante Maxna. No está mal la mano. Había preferido alguno de coste 1 normal, pero bueno. O sea, un esbirro en vez de un hechizo. Me quito una de 5 y me dan otra de 5, tío. Es que toca todos los huevos. Bueno, a ver, pues el poder de héroe de esta... no hará que tu muerte sea casi indolora. Devuelve un esbirro enemigo aleatorio a la mano de tu oponente. Eso puede molar mucho, porque como saca el Doctor Boom y me lo devuelva a la mano, lo saco otra vez y invoco otras dos bombas. Lo cual viene muy bien. Me voy a guardar para luego. O sea que es un poquito tonta aquí la colega. Vale, voy a sacar a este, pero me lo va a devolver seguramente. Ah, no, que le cuesta 3. Hostia, pues qué raro. No suelen costar 3 los poderes de héroe, ¿eh? Vale, pues ahora sí que voy a usar los misiles arcanos. Porque con un poco de suerte les doy a la sombra a los dos. Ya sabéis que está en sigilo y no le puedo dar ni con mi poder de héroe ni con el espino que tenga. Así que perfecto, vamos a salir bien. Vale. ¿Cómo llamas a un esbirro atrapado en una telaraña? Bocadillo. No sé, el chiste es muy malo. Vamos a sacar a la tituladora. Me lo devuelve, tío. Bueno, mientras no me saque nadie, pues da igual, ¿no? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tú devuélvelo a mano mucho, ya verás lo que te va a pasar, colega. No me puedo creer que no tenga nada para jugar, tío. No, sí, sí que lo tiene, pero tiene que dar por saco antes, ¿sabes? Es que va a molar, es que va a ser un combazo de la hostia, ya verás. Vale.
Vamos a ir quitándonos cartas de mano porque solo puedo tener 10 a la vez, ¿vale? Una vez que tengo 10, cuando robo, la carta se destruye. Con lo cual no es bueno. Che, como odio a la gárgola, tío. Al menos nos hemos quitado el lobo. Venga, vamos ahí. Se ha quedado pillado ahí, tío. Ahí están las bombas, como veis, lo que os he dicho. Inflige... Ah, no, de 1 a 4, yo creía que era 2. Ya estoy gilipollas yo. Mirad qué maravilla, tío. Me ha sacado el gigante. Las cartas de los gigantes cuestan mucho maná, pero como veis, esta, por ejemplo, cuesta un cristal menos por cada esbirro adicional en el campo de batalla, incluidos los míos. Otro es por el número de cartas que tengas en mano, o por el número de cartas que tengas que tenga el oponente, o yo que sé, por el número de veces que hayas jugado tu poder de héroe, por muchas cosas, ¿vale? Y eso. No voy a usar a Doctor Boom porque, bueno, ese es mi móvil, como siempre. Vale, ese me lo quito. Vamos a darle a este ahí. A ver si con un poco de suerte me lo devuelves a la mano, colega. Y así saco otras dos bombas. No, tío, pero ese no. Bueno, este me viene bien porque ya sabéis que quita 4 puntos de daño cada vez que le saco, así que... Nada, me va a matar al Doctor Boom. No, pues no. Ya, pues qué tonto eres. Me voy a quitar al gigante, pero ya. Con la bola de fuego. Con este me voy a quitar a otro seguro. Bueno, sí, prefiero quitar más lobo. Porque este tiene solo un punto de ataque. Y me da un poco igual. Pero el lobo le da un punto de ataque a los esbirros que tiene al lado. Así que... Joder, no me quita el doctor, tío. Justo quiero que me quita ese y no me lo quita. Bueno, pues esto está ganado, ¿eh? Sí, sí, tú saca todo lo que quieras. Que esto está ganado. ¿Ves cómo no se puede ir a cabeza? Hay que limpiar la mesa. Hostia, que el Tuzán más Doctor Boom, ¿sabes? Ojo al combo que podía haber sacado. Y con feo ven ahí. Vale. Muy fácil esta, ¿no? Vamos a jugar otra. Imposible. Es muy insignificante, mortal. Pues eso, vamos a seguir. Esta, este ala ya estaría pasado, ¿vale? Aquí te darían un... una carta legendaria, creo que era. Creo que te dan a Maexna, de hecho. Así que vamos con el siguiente. Noth podrás con Noth. Y tus tonterías, Noth las piensa aguantar. Ojo a los chistes malos, tío. Noth es el mayor experto con la en la muerte. En la no muerte, ¿vale? Cada esbirro que muere alimenta sus creaciones. El poder de héroe de este hombrecillo no cuesta nada, así que lo va a poder hacer desde el primer turno. Así que ojo. Jaina contra Noth, el bestiador. Otra alma para la colección. Tú lo has querido. Vale, a ver, vamos a quitarnos a Kentuzad y al lanzabombas. La verdad yo no me la quedo porque es de 3. Y podemos jugarla en cualquier momento de la partida. Joder, qué mal, tío. Otra vez el lanzabombas. Es que... Manda huevos, macho. A ver, ¿esto qué hace? Cada vez que un enemigo muere, invoca un esqueleto 1-1. O sea, que es un de este... pasivo. Nah, esa es legendaria, pero es una mielecilla, ¿eh? De hecho, mira. Vamos a evitarnos problemas y ya está. Robo una carta cuando te lo cargas. Y creo que tenía un punto de daño por hechizos, ¿no? No sé. Mira que tengo esa carta y no sé lo que hace. Vamos, pues vamos a sacar al Trog. Ah, cada vez que muero yo, claro. Digo, joder, si no he invocado nada. Vale, estas, como veis, les he subido un punto. Es porque tienen... Yo subo un punto cuando sacas un esbirro con último aliento. Este tiene último aliento que destruye mi arma. No tengo ninguna, así que no me va a destruir nada. Así que eso. Vale, pues... Vamos a quitarnos a uno. Vamos a sacar esto. Y vamos a darle a este. Ya me ha quitado 4 de vida, tío. Vale, usa un hechizo, pues me subo un punto de ataque. ¡Levantaos!
Tampoco que sean muy buenos, ¿no? Los que me saca, pero bueno. Vamos a ponernos armadura. Me quito este. Cuando un esbirro muere amistoso muere, coloca dos copias del mismo en tu mano. Bueno, son dos esqueletos. Mira, he hecho bien en matar primero a ese que a este. Porque si no, habría colocado dos copias de del otro. Y que me tenga esqueletos me da igual. Yo les enseñaré a todos. Vale, ese me activa los 8 puntos de armadura. Ahora no me va a bajar la vida hasta que no me quite la armadura entera, ¿vale? Vale, malabarista lo vamos a guardar para el siguiente turno para sacarlo junto con este, que invoca de un escudero de 2-2, así que ya veréis cómo mola. Vamos a usar el lanzabombas y me quito a uno seguro. Voy a quitar a uno de estos dos, ¿sabes? Pero bueno. Este gana un punto de vida cuando muere un esbirro suyo. Bueno, eso no nos afecta. Si tuviera más vida o menos, pues se cambiaría con el ataque, pero bueno. Fogonazo me vendría muy bien. Pero bueno. Vale, pues sacamos primero al malabarista. Y ahora este. Le quita el punto de este. Listo, señor. Y luego el de este. Y está bien, ¿no? Vale, vamos a quitarnos al pesado este. Bueno, mejor a este, que si no va a empezar a sumar ataque. Y es un rollo. Ahí me he sacado otro esqueleto. Por un poco de suerte se le llena la mesa de esqueletos y no puede sacar más cartas. Y que tenga un punto de ataque en cada una me da un poquito igual. Eso sí, fogonazo me vendría de puta madre. Solo le queda una carta en mano, lo cual mola. Vale, voy a sacar al Sanabot, así me curo. Vaya, me tenía que matar al malabarista, tío. Sanabot ya sabéis que cuando le sacáis cura 8 puntos de vida. Para tu héroe sí o sí, ¿vale? Vale, pues nos podemos quitar al tonto este. A este hombrecillo. Y algún esqueleto, ¿no? Si insistes. Le podía haber quitado vida a este y matarle luego con esto, pero es que si no iba a robar dos cartas y no me interesa. Seguro que tiene la armadura él también, el secreto este. Únete a mí en la muerte. Oh, mira qué bien. Vale, vamos a ir a por este con la bola de fuego. Así me cargo a este. No sé si se cargará toda la fila, yo creo que no. Pero bueno, al menos me voy a quitar a este que ya tiene 6 puntos de ataque, que es bastante. Vale. ¡No, tío! ¡Hala, qué cabrón! Me ha jodido la jugada, ¿eh? Vamos a sacar a esta. Me voy a quitar a este, tío, porque es que tiene mucho ataque ya. Y al pesado este. Bueno, ¿cuántos ataques, cuántas mierdas tenías? Secretos. No me salió la palabra. Joder, necesito un fogonazo ya, ¿eh? Tiene muchas cosas en mesa y yo solo uno. Y ahora tiene muchas cartas en mano. Madre mía, tío, deja de sacar cosas, por Dios. Que son cartas de coste bajísimo. Y claro, ya no es turno 9. Necesito matar a este, tío. ¡Oh! Perfecto. Es que mira qué chetado está el fogonazo, tío. Voy a usar primero poder de héroe, porque con esta me cuesta solo uno. Y ya está. Vale. No, mira, de hecho, claro, tenía yo 6 de vida, claro. Vaya por Dios, siempre tiene que tener una carta para joderme la vida. En fin, claro, como me ha matado esa carta, al matar al que ataca roba una. ¿Cuántos secretos tiene este hombre, por Dios? Vale, otro fogonazo ahí, es bueno tener un fogonazo ahí, por si acaso. Vale, vamos a sacar esta. Nos quitamos al esqueleto. No le estoy atacando a cabeza nunca, ¿eh? Lo bueno es que le quedan 9 cartas nada más. Hostia. Bueno, ese destruía un enemigo, o sea, una carta mía con provocar. Pero no tengo ninguna, así que... Vale, vamos a sacar... Esto le da 1-1, moriría igual, así que nada. Vamos a darle con ese ahí. Y me lo cargo. Vale, esta tiene un punto de armadura mi héroe, ¿vale? O sea, yo.
Cada vez que un esbirro amistoso recibe daño, con lo cual... Empieza la clase. Ya tengo un punto de armadura ahí. Otro secreto más. Madre que lo parió, tío. Vamos a sacar al caballero, o sea, al campeón. Listo. Y así todos van a tener un punto de vida más y un punto de ataque más. Toma por culo. Únete a mí en la muerte. No sé si usarlo, tío. No lo voy a usar. Le voy a quitar un puntito. Joder, qué cabrón. Vaya carta, macho. Vaya carta. La que me ha liado. Vale, ahora sí que voy a usar el fogonazo. Joder, va a robar cartas, cabrón. Madre mía. Voy a usar el fogonazo y me voy a cargar a la sombra, tío. Porque ese cuando muere quita 2 puntos de daño a todos los personajes. Pero oye, mejor eso, ¿no? Joder, otra vez tiene la puta mierda esa. Me cago en su puñetera madre. Pues ala, si te voy a matar igual, pedazo de cabrón. Vale, toma por culo todo. Mira, bueno, eso me lo voy a guardar por si acaso. Bueno, le quedan 2 cartas nada más. Pero claro, yo apenas tengo vida ya. Joder, en serio, tío. Es que qué suerte tiene. En todos los turnos ha sacado un montonazo de cosas. Vale, a ver. Vamos a sacar uno de estos. Ya sabéis que esta, cuando uso el poder de héroe, invoca un mano de plata. Este secreto va a ser el que le hace inmune cuando le vas a matar, ¿vale? O sea, cuando le quede un punto de vida y yo le ataque. Bueno, punto de vida o más, ¿no? Cuando ya le vaya a dar el golpe final, se hace inmune y ese turno sobrevive. Por eso es una putada. Joder, tío. Vale, vamos a hacer otra vez lo mismo. Al menos me quito todos esos. Vale, ¿ves? Se ha acabado de robar cartas porque ya no tiene. Le quita un punto. Si puedo aguantar, molaría. Vamos a sacar este. Lo que pasa es que él va a ir a cabeza. Lo bueno es que solo tiene una carta. Así que va a molar. Ahora recibe 2 puntos de daño. Cada turno aumenta... ¿La tienes que matar, en serio? Cada turno aumenta en uno lo que le quita, ¿vale? Si yo tuviera cartas que le obligan a robar, molaría un montón. Vamos a quitarle este. Una vez que ya le quite este, ya ha ganado. Porque ya no puede hacer nada más. He ganado. Me ha costado, pero he ganado. Mira, ahora me sale el cabrón este, ¿sabes? Le quitamos esto. Y ya es cuestión de tiempo. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí. Bueno, porque ahora va a aguantar, como os he dicho. ¿Veis? Estaba claro que tenía ese secreto. Lo hace inmune solo un turno, ¿vale? Así que... eso. Se acabó. Bueno, pues al menos nos hemos quitado hoy a 2. Así que muy bien. Madre mía, tanto chiste malo. Joder. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. El siguiente ya sería Heigan. Mensaje de Heigan. Dice que promete no matarte si no juegas ninguna carta contra él. Que su poder de héroe es que inflige 2 puntos de daño al primer esbirro enemigo por la izquierda. Con lo cual vamos a tener que tener cuidado con eso. Pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. Así que nada más. Like, favoritos, comentad, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.